Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con usted un nuevo encuentro para repasar lo más destacado en materia de información para el hombre de campo. Atención con este dato porque las últimas heladas en la provincia de Córdoba han generado numerosos inconvenientes en los cultivos de trigo, que se ha logrado recuperar, pero también, fundamentalmente, en el cultivo de garbanzo. En el norte de Córdoba hay productores que prácticamente están en aprietos, en apuros, porque no saben de qué manera actuar ante lo que ha sido precisamente estas circunstancias de heladas que han afectado y de manera muy severa el cultivo. Vamos a ver qué nos decía el ingeniero agrónomo Gustavo Guerra, es responsable del el laboratorio de fitopatología perteneciente a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Él nos trazaba un balance de lo que está pasando con muchos cultivos afectados por las heladas. Precisamente en el garbanzo, algo de recuperación en el terreno, pero evidentemente con complicaciones. Hay algunos lotes que no han sufrido daños o se han logrado recuperar y otros que están severamente afectados. Aquí el testimonio del ingeniero Guerra explicándonos un poco el cuadro de situación. 13º remate anual de Cabaña Los Socavones. Excelentes ejemplares Braford y Brangus. Amplios plazos de financiación. Martes 29 de agosto, 11 horas, en Estancia Las Corzuelas, Quilino, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Ingeniero Guerra, ¿qué pasa en estos momentos con el garbanzo? ¿Qué es lo que han podido detectar en función al trabajo que vienen haciendo con el laboratorio de fitopatología? Bueno, tuvimos que pasar las heladas realmente tuvieron una intensidad muy fuerte. Eso no contribuyó al desarrollo normal de las plantas y hoy estamos prácticamente como si hubiéramos sembrado hace 20 días atrás. Uh-huh. O sea, estamos con un cultivo recién iniciando, prácticamente, o sea, salvo lotes que venían con otro manejo, el lote de secano se heló muy fuerte y bueno, la planta tuvo que empezar a recuperarse de alguna manera. Eso nos plantea lotes que están todavía manchoneados, que no han cerrado surco ni están todavía cerca y bueno, básicamente lo que nos espera es un cierre de ciclo muy, muy tardío, ¿no? Muy tardío. Encima o sobre el comienzo de la otra campaña, es decir, va a haber muy poco tiempo para lo que sigue, soja o maíz. Sí, sí, vamos a tener un solapamiento importante con lo que es soja y bueno, los maíces tardíos quizás no nos influya tanto, pero creo que vamos a correr fechas para allá, para fin de diciembre tranquilamente. Entonces, eso va a traer todo una logística dentro de la empresa agropecuaria bastante particular, ¿no? Independiente de lo que puede llegar a pasar con enfermedades. O sea, para nosotros la experiencia de la presencia de ascoquita hacia temperaturas más altas nos empieza a dar un poco de pronóstico, quizás de una enfermedad permanente en el campo y teniendo que hacer un buen monitoreo para detectarla y manejarla, ¿no? Bien, en base a lo que ha sido la principal repercusión de las bajas temperaturas de la ola polar, se ve mucho garbanzo como quemado, pero ¿alguno ha logrado reverdecer? Sí, sí, ahí empiezan a verse ya, en algunos casos ya ramificaciones, comienzan a crecer, pero bueno, está todo muy desparejo y eso no ayuda al momento de tener que tomar la decisión sobre monitoreo o sobre manejo de enfermedad, ¿no? Lamentablemente, bueno, No estuvimos la experiencia previa de heladas tan fuertes. Esto creo que es la primera campaña de que tenemos garbanzo con la cantidad de superficie que abarca hoy el cultivo, en donde ha realmente pegado fuerte, digamos. ¿Cómo salir del paso? Bueno, estamos esperando también un poco de lluvia para que nos ayude
a fortalecer la planta para que pegue un crecimiento y empareje un poco más el lote y a partir de allí empezar a mirarlo con otros ojos. Pero bueno, creo que el principal desafío es que vamos a tener un garbanzo en condiciones primavera estivales, con temperaturas diferentes a lo que él está acostumbrado o a lo que él necesita para llevar a cabo una buena producción. Y hay que estar muy atentos, porque ya hace prácticamente 45 días estábamos dando el anuncio de la presencia de ascoquita, y hoy, lamentablemente, tenemos que estar diciendo estén atentos porque la ascoquita estaba en los lotes, entonces tenemos que tener cuidado al momento de manejarla. Bien, ¿puede haber inconvenientes con lotes desparejos por aquel garbanzo que en una de esas puede llegar a estar listo más temprano porque no fue afectado por las heladas y aquel que viene un poco más retrasado por eso? Seguro, seguro. El momento de tomar la decisión de cuándo terminar el cultivo, vamos a tener plantas que van a tener cascabullos muy maduros y vamos a tener plantas que van a estar con recién en formación. O sea, creo que va a ser un año complejo la toma de decisión. Pero eso no significa que vaya a haber peores o mejores rendimientos. O sea, creo que todo está por venir, todo está por venir. O sea, estamos con un cultivo empezándolo cuando en realidad tendríamos que estar esperando a ver cómo iba llenando a esta altura del año, ¿no? Atención familias, las anticipadas para la Expo Rural de Jesús María ya pueden adquirirse. Acércate por nuestras oficinas centrales o bien por el Rapipago de calle Colón. Jubilados, discapacitados y menores de 12 años no pagan entrada. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hasta allí el testimonio del ingeniero Gustavo Guerra. Nos vamos a la pausa. En instantes nos ubicamos en el segundo bloque de Mundo Agro en la jornada Soja con Sustentabilidad realizada en el Dinosaurio Mall. Anticipamos el tema del que hablamos en el próximo bloque. Del 1 al 3 de septiembre, El Campo expone su trabajo en el corazón de la Argentina. Vení con tu familia y viví una experiencia única en la Expo Rural de Jesús María. Stands comerciales, espectáculos en vivo y sector granja para los más chicos. Te esperamos del 1 al 3 de septiembre en el predio de Malabrigo. El tema está focalizado en la soja, la necesidad de fertilizar con el ingeniero Gambaudo en instantes, aquí en Mundo Agro.